Néstor, tú sabes que estoy preocupada. ¿Y eso por qué? Tengo una amiga que se acaba de separar de su pareja, pero yo la veo muy deprimida y eso me preocupa. Tranquila, que no se preocupe. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque te propongo hablar en el programa de hoy acerca de las rupturas de pareja. Me parece genial. Mis amigos, todos hemos tenido alguna vez dudas en el amor. Mantener una relación de pareja requiere sensibilidad, atención y en ocasiones una buena dosis de paciencia. Por ello, no es extraño que nos preguntemos de vez en cuando si realmente merece la pena continuar con nuestra actual pareja, sobre todo si ya llevamos un tiempo con ella y se ha disipado parte de la magia del principio. Sin embargo, a pesar de que se trate de algo tan común, muchos de nosotros no estamos preparados para sentir estas dudas en el amor y lo solemos pasar muy mal. Muchas gracias. Hola, cariño. ¿Te parece normal llegar tan tarde? Pero... No, Juan. Es que siempre haces lo mismo. El otro día que si te encontraste a no sé quién. Ayer que si el jefe te dijo que te quedases más de la cuenta. Venga. ¿Cuál es tu excusa para hoy? Venga, dime. ¿Qué te has inventado para hoy? Bueno, cariño. Resulta que... ¿Qué? ¿Me vas a responder? No, no me dejas hablar. Me has estado el rato cortando, cariño. Es que quizás no sé si quiero escuchar lo que me tienes que decir. Lo que no logro entender es que hacemos aquí discutiendo el puñetero día de nuestro aniversario. Tienes toda la razón del mundo. No debería estar discutiendo con una persona tan ignorante. Discúlpame. Voy al baño. Hoy he vuelto a llegar tarde. Encima el día de nuestro aniversario, tío, ¿sabes? Y encima no se molesta ni en buscar una excusa aceptable. No, no te preocupes. Que tengo claro lo que voy a hacer. Vale. Muchas gracias.
Llevo un tiempo pensándolo y... y lo nuestro se ha acabado. No puedo estar con alguien que me engaña a mis espaldas. ¿Pero qué está diciendo, Mónica? Esto ya es el colmo. No me puedo creer que encima te hagas el tonto. Que sepas que he visto los mensajes que te traes con esa. ¿Pero qué mensaje, Mónica? ¿De qué estás hablando? Llevas más de un mes hablando con esa tía. Llamadas, mensajes, y da la casualidad que, anda, justamente, llevas un tiempo con bastantes reuniones, ¿no crees? A ver, Mónica, lo que estoy intentando decir... ¡Que no quiero seguir escuchando tus historias! Que estoy cansada de escucharlas. Yo alucino. O sea, yo no dudo nada de ti y tú aquí dudando todo el rato de mí. Flipo. No, tranquilo, yo tampoco tengo ninguna duda de lo que está pasando. Pero tranquilo. Ya has conseguido dejarme en evidencia delante de todo el restaurante. Mónica, que María no es nadie. Que ni siquiera la conozco, que no es mi amiga. Te la conozco de un día. Lo que intento... Lo que intento decirte... es que... que no quiero escucharte más. Me voy. No quiero volver a saber nada más de ti. ¡Mónica! 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 Poner punto y final a una relación casi nunca es tarea fácil, para nada. Aunque muchas personas crean lo contrario. Esta situación de dejar al otro puede ser tan emocionalmente dolorosa como la que vive la persona que no toma la decisión. En muchas ocasiones, la decisión la hemos ido alargando con la falsa esperanza de que todo se solucionase, pero por el contrario, cuanto más tiempo ha pasado hasta llegar a la decisión, más difícil es tomarla y dar el paso. Lo cierto es que si no te sientes bien en tu relación de pareja, tienes sentimientos de tristeza, frustración, inseguridad y ansiedad, es probable que sea inevitable la tan temida ruptura. Pero, ¿cómo saber las señales que indican que una relación ya terminó y no podrá salvarse? Aquí te traigo algunas. Número 1. Se ha perdido la confianza mutua. Este es uno de los principales síntomas de las parejas que vienen y podemos percibir que pueden estar totalmente rotas, sin vuelta atrás. La confianza en el otro nos aporta una seguridad para crecer, ser y formar equipo. Y si se rompe, es complicado restablecerla, menos por nosotros mismos. Número 2. No hay signos de complicidad. Es difícil definir qué es lo que compone una pareja, pero uno de los conceptos que podría acercarse es el de dos personas que tienen una complicidad especial. Si esta ya no se percibe, desde luego, todo apunta mal. Cuando aparecen dos personas ajenas, la una a la otra, hace tiempo que tomaron caminos separados. Número 3. Centrado en una dinámica tóxica. Suele hablarse de personas tóxicas, pero muchas veces el problema no es la persona en sí, sino la dinámica tóxica en la que dos personas parecen perderse y de la que a veces ya no saben cómo salir para dejar de hacerse daño el uno al otro. A veces es una cuestión de agresividad, otras de falta de respeto, pero también pueden ser codependencias o roles que acaban por destruir la pareja. Número 4. Uno de los dos o los dos no quiere cambiar. Todo el mundo evoluciona y cambia de manera inconsciente, pero hay otros cambios que precisan de reconocimiento, trabajo y esfuerzo, y no todo el mundo está dispuesto a eso. Si uno de los dos no quiere entender que la pareja, para ser denominada como tal, deben formarla dos personas y ambas deben tener la misma responsabilidad, esfuerzo, dedicación y cuidado en ese compromiso, es mejor separarse. Número 5. Ya no se tienen los mismos planes de vida. Puede ser que al inicio ambos tuvieran sueños y proyectos en común, pero que con el tiempo las perspectivas de la vida cambiaran y que ya no se coincida. Y renunciar a nuestros sueños supondría un gran peso a largo plazo. Así que es mejor ser sincero con uno mismo y con la otra persona antes de arrepentirse para siempre. Ahora bien, ¿se han preguntado qué sucede cuando rompemos una relación, ya sea de pareja, de amistad o de trabajo? Sobre esto nos comenta Eli en la bitácora de hoy. Adelante.
amigos, bienvenidos a nuestra sección Bitácora Digital. Hoy les cuento cuáles son las etapas o fases de una ruptura de pareja. Atentos. La primera fase será la de negación. Será la fase inicial y es comúnmente conocida por los psicólogos, ya que la persona aún no ha asimilado la ruptura y piensa en su expareja como si fuese todavía su pareja actual. En ella nos sentiremos desconcertados y experimentaremos un cóctel de emociones. La segunda etapa será la de rabia e ira. Llegados a esta fase, tendremos tendencia a desarrollar pensamientos reactivos, como por ejemplo, que nos han tratado de forma injusta, que se han portado mal con nosotros y que no nos merecemos el dolor que estamos sintiendo. En esta etapa será muy común que experimentemos sentimientos de ira acompañados con alta angustia y ansiedad. Es habitual que en este periodo presentemos dificultades de concentración, insomnio y falta de energía. La tercera etapa será el replanteamiento. Será común que el gran malestar que sentimos nos impulse a querer contactar con nuestra expareja de todas las formas posibles, enviándole mensajes, llamándole directamente o forzando quedadas conjuntas con otros amigos en común. Esta será la fase más complicada y a la vez la más peligrosa, ya que el contacto con nuestra expareja podría volver a meternos de lleno en nuestra antigua relación. La cuarta etapa será la etapa de tristeza o depresión. En esta etapa tendremos un choque crudo de realidad y empezaremos a darnos cuenta de que las cosas no van a volver a ser como antes. Realmente hemos cortado con nuestra pareja. En ella, los psicoterapeutas solemos encontrarnos con cuadros depresivos y también será común que experimentes ansiedad. Llegados a este punto, puede que experimentemos una gran desmotivación, sensación de vacío y sentimientos de tristeza. Por último, llegaremos a la etapa de aceptación. Esta etapa se dará cuando disminuya el sentimiento de ira y aceptemos por completo que no vamos a salir de nuevo con nuestra expareja. Llegados a este punto, sentiremos la necesidad de tomar acción, dejando de mirar hacia el pasado y centrándonos en lo que nos puede ofrecer el futuro, pudiendo llegar a empezar una nueva vida. No obstante, y pese a estar en periodo de aceptación, serán comunes las recaídas puntuales que pueden hacernos bajar de peldaño y volver a etapas anteriores. Pero no te preocupes, esto es lo más común, y con el paso del tiempo, cada vez irán disminuyendo más. Recordar que un duelo amoroso dura entre 6 y 24 meses. No obstante, cada persona tendrá un proceso diferente, llegándose a experimentar recaídas incluso a partir del tercer año de ruptura. Por lo que si todavía piensas en tu expareja, es algo normal, y no será malo siempre y cuando no te impida realizar una vida normal. Amigos, mientras más conscientes seamos de las fases de una ruptura, más capaces seremos de identificarlas y poder actuar en consecuencia, así como regular nuestro comportamiento y emociones de ser necesario para no pasar demasiado tiempo en una de estas fases o afectar nuestra salud física y mental. Lo importante es transitar cada etapa de forma madura, paciente y responsable. Y si sientes que necesitas ayuda psicológica, no dudes en buscarla. Nos vemos la próxima semana. Aquí los espero con otra colección de materiales interesantes como estos para mostrarles. ¡Chao! Muchísimas gracias, Eli, por esta información tan valiosa. Mis amigos, y como bien debemos saber las fases de una ruptura, también es importante conocer algunos errores que solemos cometer en este periodo post-ruptura y que nunca debemos hacer, como sacar un clavo con otro. Es decir, buscar rápidamente otra pareja que sustituya a la anterior por miedo a estar solos. Esto lo único que hace es dañar a la nueva pareja, ya que la estamos usando y no nos ayuda a sanar y superar la relación recién terminada. Lo ideal es tomarse un tiempo a solas para pensar en lo que hicimos bien y mal, en los errores cometidos y en qué podemos hacer mejor la próxima relación. Otro error muy común es mantenerse pendiente de las redes de nuestra expareja, de sus actividades, de lo que hace. Miren, revisar constantemente su perfil, averiguar cómo está o qué hace, solo genera ansiedad y no te da espacio para alejarte y sanar. Por eso es tan recomendable el contacto cero en estos casos, hasta que ambos estén listos para reanudar una conversación en el futuro, si así lo desean.
Un error para nada recomendable es seguir llamando, buscando o presionando insistentemente a nuestra expareja para que regrese a la relación una vez que ésta se marchó. Esto la puede alejar aún más y desechar la posibilidad de una reconciliación en caso de que fuera posible. En las rupturas debe respetarse a la otra persona, entender su sentir y no dañarse uno al otro. Y ahora que hablamos de dañar, ¿qué me dicen de esas personas que una vez que rompen van directo a todas sus redes a lanzar indirectas, mensajes para el ex e incluso a exponer públicamente intimidades de la relación terminada o a difamar y desacreditar al otro? Esto habla más de nosotros que de ellos. Demuestra que estamos dolidos, desesperados, despechados y que lo único que nos importa es herir al otro y no crecer y salir fortalecido de la relación. Bueno, vayamos ahora a saludar a nuestro invitado de hoy para saber qué piensa de este tema. Adelante. Hola, soy Alvin Damián, un joven cantante que viene hoy por primera vez a la tarea y estoy muy complacido por su invitación. La ruptura de pareja debe afrontarse con mucha valentía, con mucha fuerza. Las relaciones tienen un tiempo, hay muchas que son duraderas para toda la vida, aunque no tan común en estos días, pero hay otras que tienen un fin de un ciclo por diversas razones. Muchas veces las rupturas de pareja vienen por parte de uno que ya decide no seguir con esa relación, o viene de la parte contraria, y hay que asumirlo porque las relaciones son de dos, no de uno. Y siempre hay razones por las cuales se rompen las parejas. Entenderlas, comprenderlas. La vida no se acaba ahí, hay otras maneras de encontrar parejas y de ser felices con otras personas. Sí le he cantado la ruptura y el desamor muchísimas veces porque además dan muchas posibilidades interpretativas. Y además creo que en el caso mío, que soy un cantante romántico, son esos temas donde logro desbordar los sentimientos y a veces comunicarme mejor con el público. Creo que he sacado muchas veces lágrimas de los espectadores, de los amigos que me disfrutan, cantándole al desamor. Le recomiendo a las personas que están pasando por una ruptura asumirlo con valentía, como le decía anteriormente, entender que la vida continúa, que a lo mejor mañana aparece una persona que puede llenar más tus expectativas y hacerte más feliz. Solo basta que te la encuentres y a mal tiempo buena cara. Si estás en medio de una ruptura, tú no puedes echarte a morir, todo lo contrario, lo que tienes que buscar es a esa hora de vestirte mejor, de lucir, de salir, de hacer vida social para encontrar una nueva relación. Sigo promocionando mi disco Como la Vida, un disco con la casa discográfica Big Music dedicado a la obra de Vero Romero, con 12 temas, donde tuve la suerte de también cantar con Beatriz Márquez, María Victoria Rodríguez y el propio Pedro Romero, que perdimos recientemente en este año. Un disco precioso, ahora les dejo aquí con este tema que se llama ¿Qué tendrá el amor? Y que también cuenta un poco la historia de lo que puede pasar cuando hay una ruptura. De su misterio y cómo se persigna su forma de llegar. Grosero y honorable, locura y trampa indescifrable, que te invita a rodar. Llega impuntual en un segundo, hace vivir en otro mundo, equilibrado, torpe, estable, vagabundo, no sé qué. Muy dueño del abismo, la incertidumbre, el egoísmo, sin importarle el que dirá. Presume de insaciable, de soñador imperturbable, de seductor universal.
se hace visible en la mirada, en una frase destocada que amenaza al corazón. ¿Qué tendrá el amor? ¿Cuál es su estratagema? Que siento tan dulce hace que te duela, que se cuela en todo y sin ningún problema, deja cada loco con su tema. ¿Qué tendrá el amor? Que no cree en cadenas, que en el imposible ni en largas condenas, que como un gorrión en una tarde llega y al amanecer de pronto corre y vuela. ¿Qué tendrá el amor? Que a veces no se queda ni con la ternura ni con luna llena, y aunque hay invierno, otoño, primavera, y nos deja dentro este sol que quema. ¿Qué tendrá el amor? ¿Cuál es su estratagema? Que siento tan dulce hace que te duela, que se cuela en todo y sin ningún problema, deja cada loco con su tema. Que tendrá el amor? Que no cree en cadenas, ni en el imposible ni en largas condenas, que como un gorrión en una tarde llega y al amanecer de pronto corre y vuela. Que tendrá el amor? Que a veces no se queda ni con la ternura ni con luna llena, y aunque hay invierno, otoño, primavera, y nos deja dentro este sol. Muchísimas gracias a nuestro invitado por llegarse a la tarea y darnos sus consideraciones sobre el tema que nos ocupa hoy. Ahora bien, ya vimos los errores que no debemos cometer, pero lo que sí debemos hacer luego de una ruptura es cultivar y reforzar nuestro amor propio y autoestima, no culparnos de más, aprender de lo vivido y sacar experiencias. No ver la ruptura como un fracaso, sino como un aprendizaje que nos permitirá ser mejores parejas en el futuro. También es muy saludable pasar tiempo con amigos y familiares, hacer actividades que nos generen placer y paz, socializar, dedicarnos más tiempo a nosotros mismos y a nuestro crecimiento personal. De esta forma, estaremos listos para más adelante iniciar una nueva relación de pareja con alguien más afín a nosotros y a nuestros intereses y proyectos de vida. Eso sí, nunca te quedes en una relación mediocre por miedo a estar solo o no encontrar a alguien mejor. Si no eres feliz, si tu pareja no te genera paz, si no hay entendimiento, respeto, amor y comunicación, date la oportunidad a ti y a tu pareja de encontrar el verdadero amor en otro lugar. ¿Alguna vez has sentido que tu existencia no tiene importancia o que no vales lo suficiente o no mereces estar bien? ¿O quizá también has sentido lo contrario, que eres una persona súper especial y que te mereces halagos, alabanzas y reconocimientos? Estos sentimientos se relacionan con un concepto llamado autoestima. Y es que andar por la vida con una autoestima por los suelos no se siente nada bien y a veces parece imposible de mejorar. Y para complicarlo más, hay especialistas que argumentan que pretender tener la mayor autoestima puede ser peligroso y hasta la han calificado como un mito. Entonces, ¿es posible construir una autoestima saludable? Platiquemos hoy acerca de ¿yo me amo? ¿Cómo mejorar mi autoestima? ¿Cómo construir una mejor autoestima? Brandon propone 6 pilares, 6 prácticas que se pueden ejercitar. 1.
Vivir conscientemente. Conectarte con la realidad y no vivir ni en fantasías, ni en el pasado o el futuro. Hazte presente en cada momento de tu vida. 2. Autoaceptación. Darte cuenta de tus limitaciones, pero sobre todo de tus fortalezas y potencialidades. Que no te asuste tu propia grandeza. 3. Autorresponsabilidad. Las circunstancias de la vida son retos. Responde a ellas no como víctima, sino como persona autónoma. 4. Autoasertividad. Vivir, actuar y hablar con autenticidad, respetando tus sentimientos y convicciones más profundas. Expresa tu ser más genuino. 5. Vivir con propósito. Usa tus poderes para alcanzar metas que consideres importantes. Tus propósitos te mantienen en movimiento. 6. Integridad personal. Que tu conducta refleje realmente tus convicciones e ideales, independientemente de si nos observan o no. ¿A poco no se antoja poner cada una de estas prácticas en carteles motivacionales? De esta manera llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Si la información que compartimos les resulta interesante, pues nosotros nos despedimos felices. Eso sí, regresen. Regresen la próxima semana para, como siempre, ayudarlos a hacer lo que nos toca. Miren, la tarea. Chao, chao. Todos los conceptos que me regala tu creatividad, tu amor. Pones todo tu empeño en mi enseñanza. Y cada vez lo haces mejor. Brindas una inocencia y das experiencia, esa que me ayuda.